Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Lord Guzmán. Bueno, vamos a jugar Rage 2 en el canal. Y hacía algún tiempo que no venía este juego al canal. Bueno, unos días. Es el episodio 15. En el último avanzamos lo que pudimos, la verdad, que es un juego en el que vamos avanzando muy lentamente y muy poquito a poco. Y que la verdad es que no sé qué tamaño tiene como para poder decir, oye, pues vamos bien, vamos mal, el juego ocupa tanto, ocupa cuánto. No sabría deciros cuánto ocupa, por lo tanto no puedo deciros pues si vamos bien o no. Si vamos bien encaminados a pasárnoslo o no vamos bien encaminados a pasárnoslo. Yo soy partidario de ir poco a poco jugando los juegos. Y luego pues ya vamos a descubriendo si, si queda mucho, queda poco. Evidentemente 15 episodios ya son muchos episodios, hemos avanzado bastante. Pero a mí me da... Me da la sensación de que se avecina típico episodio. O al menos eso es lo que yo pensaba. Que se avecinaba típico episodio de, efectivamente, de ir aquí a ver al colega. Vuelve pronto, Walker. Centinela. Otra señal de un traje de Ranger más adelante. Necesito descansar un poquito. Modo de espera activado. Si me vas a hacer algún trabajo en el chasis, que sea por delante. Voy a ingresar en la clínica. Espérame.
Integridad al 30%. Joder. Modo seguro. Necesito reparaciones manuales. Regenerando sistemas. De verdad. Hay que buscar munición, tío. Sin munición no hacemos nada. Inicia reparaciones manuales por delante. He visto un destello delante. No es una mira de fusil ni una llanta. Es algo más grande. Son paneles solares. Los ocultos inmortales los usan para suministrar energía a sus armas. Si los destruyes, habrá menos incursiones en la zona. No te jode. ¿En serio me estáis pidiendo que haga eso con la vida que tengo? Lily, tienes que ver este sitio. ¡Hostia! Nivel de amenaza 9. Aquí hasta el puñetero Ranger Jersey andaría con pies de plomo. Ya, pues Jersey palmó, así que procura hacerlo mejor. Necesitarás el equipo y las habilidades adecuados. Sí, ¿no? Palmarla. ¡Somos inmortales! ¡La muerte está cerca! ¡Victoria y gloria! ¡Está cubierto! ¡Joder y disciplina! ¡Joder! Tengo 2 puntos de vida, ¿eh? Ahí, de verdad, lo digo en serio. Qué alegría. Ahí se va a quedar Rita. Sistemas.
En el siento de fábula. ¿Cuánto le queda a este centinela? No creo que le quede mucho, ¿no? Yo ya perdí el contacto de ella, a ver. Tío, como siempre, tío, de verdad. Me pierdo más que la 10-11, tío.
que está mirando el mapa constantemente porque es que me pierdo. Es que me pierdo, padre, y además no una mijita. Me pierdo bien. Yo por perderme que... No me voy a perder por perderme. Que me pierdo, me pierdo. Como yo venga a ver al doctor Cavazzi, digo, me pierdo. Ya no sé dónde estoy. Vamos, tío. No, si vamos, tío. Una linda vista, vamos, tío. Cuesta encontrar a ese hombre siempre, tío. Doctor Cavazzi. ¡Ah! ¡El espécimen de Ranger! ¿Y esto, tío? Gracias, favor de dragones. Por favor, habla con él. Aquí está la muestra de ADN. Madre, qué partido. Esto traerá de cabeza al enemigo. Entiendo la tentación de hacer el juego de palabras, pero esto es un asunto sesudo. Yeah. Métete esto en la mollera. Tenemos que actuar con sesera y no como pollo sin cabeza. O menos mal. Bien, ahora colócala. Muestra en el extractor. Vale, extraeré el ADN del espécimen. Sí. Ya lo tienes. Bueno,
El suero ya está completo. No hay duda de que acabará con el proyecto Longevidad. Muy bien. Gracias. Dile adiós, piernas. Bueno, ahora sí que no sé muy bien dónde vamos a ir. No, te voy a engañar. Porque hemos terminado la misión. Así que... Bueno, proyectos. ¿Qué tengo yo aquí de proyecto que pueda merecer la pena si es que tengo punto para gastarme? Si tengo, si tengo. A ver, una cosa. Analicemos la situación. Tú tienes todos tus proyectos de arriba, ¿no? Y tienes que empezar con los de abajo. Vamos a empezar contigo. Bueno, pues ahora no sé dónde tenemos que ir. Toca explorar. Algo que suele ser muy común en este juego. Una vez que cumples un par de misiones, tienes que ponerte a explorar. Os podéis mosquear todo lo que os queráis mosquear, pero en el momento en el que terminéis un par de misiones así del modo historia, no se activan las siguientes hasta que no consigas descubrir cositas que hagan que el resto de tus aliados te digan: oye, pues mira, he encontrado esto, he descubierto aquello o lo otro. Activando sistemas. Así que una vez entregada esta misión, pues a conducir y a ver qué vemos. ¿Qué es lo que se suele hacer o qué es lo que suelo hacer yo? Signo de interrogación que te aparezca en pantalla, dirigirte a él. Vas descubriendo cosas, vas haciendo cosas y ya está. Por ejemplo, ahí hay uno. Hay un signo de interrogación que está a 400 metros. Modo de espera activado. Un nido de trituradores. Lily, este sitio me da mala espina. Como decía mamá, un buen ranger sopesa los peligros con antelación y cuando actúa está listo para todo. El Bill me huele a bicho gordo.
mejorado un poquito, por cierto, con las últimas actualizaciones de la... sitio donde nos acabamos de meter. Hostia, ¿el cofre del arca? Pa, pa, pa. Almacenada. Por aquí. Si aquí hay munición a punta para y eso no es bueno. Pues señal inequívoca de que nos están esperando. Es evidente que nos están esperando con los bracitos abiertos. Y además que adelante. Lo que yo te digo, ¿no? Cuando te esperan, te esperan. Esto está cerrado. El enemigo va a salir... No va a tardar mucho en salir. ¿Veis? Pero...
bajo la normal. Vamos a repetirlo otra vez todo. Qué coraje me da cuando me hacen repetir las cosas, tío. Y nos vamos a enfrentar otra vez al colega. Pero vamos a intentar hacer esto. Componente explosivo. Bueno. Tengo lo que tengo, escopeta. Que son lo malo, que solo tengo escopeta. Mantente. Joder.
Vale. Listo. Te esperaba, Casi. ¿Qué misión me acaban de activar? Me acaban de activar una misión. Esta. Proyecto Daga. Mola, pero no me lo esperaba. Bueno, pues lo hemos derrotado. Me supongo que nos vamos. Y con la poca vida que tengo. ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Y coche? Walker, parece que ya te has preparado. Tienes todo lo necesario para enfrentarte cara a cara a la autoridad. ¿Crees? Voy a por ellos, Lily. Pondré fin a esto de una vez por todas. Por Prowley, por Vineland, por nosotros. Yo creo que estáis yendo muy... Activando sistemas. Para hacerlo. Se ha activado el modo historia, así como el que no quiere la caza. ¿Puedo hacer viaje rápido a algún lado? Que tenga la posibilidad de hacer viaje rápido. Por ejemplo, No sé, por ejemplo, aquí. ¿Puedo hacer viaje rápido? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿No puedo hacer viaje rápido en ningún sitio? No. Hay que ir por otra dirección. Hay que salir de aquí e ir en otra dirección. Sé que podríamos hacer muchísimas más misiones secundarias, como las que acabamos de ver. Son todas muy repetitivas, de todos modos, de supermutantes, las bases de los ocultos, por el estilo. Un momento. Siguiendo para abajo tengo que ir para arriba. Tengo que coger de alguna manera alguna carretera que me llegue a subir. Somos capaces de encontrar alguna carretera que...
intentó salir de la zona de los humedales, que es la más laberíntica de todo el juego. Con diferencia. Es otra de esas guaridas de bandidos. Adelante y primera a la derecha. Creo que podremos salir de aquí. El coche tampoco es que sea la velocidad de ese vehículo. Guaridas de bandidos. Joder, otra vez estoy aquí con la guarida de los bandidos. ¿A dónde voy, tío? Porque es que estoy más perdido que el barco al arroz, de verdad. Quiero salir de los humedales. Quiero salir de los humedales. ¿Sabes lo que significa la palabra salir de los humedales? Pues eso es lo que quiero. Salir de los humedales. Hoy. ¿Hacer posible? No, no es una cosa. Ay, voy para dentro, tío. Es que voy para dentro. Voy entrando más. De esas guaridas de bandidos. No me jodas, tío. Lily, estoy viendo un sitio con una pinta sospechosa. Claro, ya no estás en Vineland. Prepárate bien antes de entrar, Walker. ¡Y para arriba otra vez! ¡Tira para allá! ¡Has tenido un gatillazo! Vale, ya hemos salido de la puñetera... de los puñeteros humedales. Vale, ¿ahora qué hacemos? Pues ahora hay que buscar la manera... de subir por alguna carretera o algo. Esta, que nos ayuda. Es otra de esas guaridas de bandidos. Dale con la guarida de bandidos. ¿Te gusta a ti una guarida de bandidos, compadre? Claro, que esta parte de aquí es más fácil de circular en teoría. A ver si somos capaces de acercarnos.
Estamos a 5.000 metros. 1.500, 300. Así somos capaces de llegar al final del capítulo. A iniciar la siguiente parte de la... Pone... ¡Oh, mía puta! No enteramos, chaval. Mi intención no es seguirte aquí, es que tengo que ir en esta dirección. Que no es que me haya enamorado de ti, ni mucho menos, es que me indica el camino en esta dirección. Así que tengo que ir en esa dirección. Pesado, ¿eh? Es cansino, ¿eh? Que no tengo nada contigo. Coge otra ruta tú y ya está. Es la misma ruta que estoy siguiendo yo, colega. Necesito descansar un poquito. Y a ver si se va ya. A ver si se va el colega ya de una puta vez, hombre. Mucha suerte por ahí. Regenerando sistemas. He vuelto, Walker, y me siento de fábula. Vale, ¿dónde está? Vamos bien, en verdad. Vamos muy bien. Joder, ya se ha puesto pesado. Espero haberme librado de él. Coño.
Otra señal de un traje de Ranger más adelante. Y no puede ser en la vida, tío. Es que... Vale. O sea, espérate. La puta que me da. Una vez te prefiero hacer un tanto, tío. Este es el camino principal que lleva por aquí. Es que esto da... Bueno, pero aquí hay un caminito. Los caminitos aquí es que tú no los ves aquí. Estás mirando el mapa constantemente para no pasarte el caminito. No perderte, ir a por él, pero con mucha calma. Si no te vas a encontrar, pues con esto. Joder, de verdad. ¡Venga, joder! ¡Tu cráneo pa' mi plata! ¡Ay, te he encontrado, Rick! Tengo que levantar la barrera, así que... Vamos. Vuelve pronto, Walker. La puta con no tener vida nunca. Puto genio, tío, que ya tendría que estar aquí, tío. Vuelve pronto, Walker. ¿Dónde hay más? ¿Por allí?
de guarrería. ¿Qué te parece esa guarrería? ¿Suficientemente buena para ti? ¿O te tengo que decir otra? Ranger. Y todo es mucho más seguro gracias a ti. Ya no queda mucho para terminar. No, no. No tengo tiempo que perder como ustedes. Voy por mi coche y sigo adelante. Regenerando sistemas. Y ahí ya diré el resto de guarrería. He vuelto, Walker, y me siento de fábula. Dejan llegar. Medio. Todavía hay otro. Vale, ya te he visto. Joder, coño, de verdad, tienes que aguantar un subnormal de esto, ¿eh? Cómo subir ahí, te voy a poner las cositas. La publicidad de esta gente, tío, de verdad. Coñazo de publicidad. Vamos en busca de... ¿Dónde estás, capullo? ¡Vamos, di! Guarrería. Dime guarrería, dicho, ¿no? Dime guarrería. Guarrería. Vale, ¿dónde coño está? Me falta un contenedor y no sé dónde está. Puede ser que el contenedor esté por aquí o directamente no esté. Camino que como no lo cojamos,
ve cómo no puede ser, ve cómo no puede ser, ve cómo tengo que estar pendiente 25.000 veces de las cosas. Vale, ¿cuál es el puto camino? Bien, chicos, estoy cerca de la base central de la autoridad. Se acabó. Pronto, ese amasijo humeante será historia. Te sugiero que utilices el depredador. En caso contrario, las torretas de la autoridad te harán picadillo a kilómetros. Ya lo sabía. Solo quería comprobar si prestabas atención. ¿Depredador? ¿Qué coño es un depredador? ¿Me explicáis cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? He seguido todos los caminos. Todo. He seguido todos los caminos que tenéis. Todos. ¿Cómo accedo a ese desvío que lleva hasta la base de la autoridad? ¿Cómo? ¿Me lo explicáis? A estos desvíos. Hoy es tu día de suerte. Vas a poder correr contra mí. ¿Veis cómo no hay camino? Sí, hay un camino. ¿Dónde? El camino es este. Según ellos. Que aquí no hay camino. El depredador. ¿Este es el depredador? ¿O es...?
Monte Rompeespaldas. Buen nombre para un monte. Vale. Munición. Mucha suerte por ahí. La zona protegida. Márchese, no le haremos daño. Sí, hombre. ¿En serio me estáis diciendo eso? Acceso reservado a personal autorizado. Los intrusos se han... No van a reventar el coche. Activando sistemas. Van a reventar el coche. Modo de espera activado. Me cago en la puta. Vale. No podemos acceder. ¿Ves entrada por algún sitio? Estoy mirando una cosa, porque estoy viendo que
podemos entrar ahí. Gasolinera, bloqueo de carretera, estación, convoy, vale. Y centinelas. No, son todos, en verdad, los proyectos vehículos. Necesitamos el depredador. Tenemos el fénix, el raptor, el ícaro. Coche de carrera, no se puede solicitar aquí. Tanque de la autoridad. Vale, el Desert es un... No es raro ver este tipo de vehículo patrullando por el yermo para asegurar el medio y afianzar el control de la autoridad. Vale, pero... ¿Cómo conseguimos nosotros el depredador? Creo que necesitamos esto. Un tanque. Vale, le he metido esto, que son misiles de crucero. Ahora mismo tiene activadas ametralladoras. Del vehículo. Tal vez en controles podamos ver cómo se cambian las armas del vehículo. Ajuste de teclado de ratón. Voy a mirarlo porque en vehículos. Vale, girar, acelerar, freno a mano, embestida, turbo, claxon, cambio de cámara. Inclinarse hacia adelante. Inventario y... O sea, es la interfaz de usuario. No de vehículo. O sea, el vehículo es este. Disparar arma, investigar lateral, cambiar arma rápidamente. Vale. No tengo muchos misiles. Lo siento, pero estoy sin balas. Ya puedo estar para... El problema es que... No podemos derrotar a estos bichos. Necesito descansar un poquito.
Inicia reparaciones manuales. Mucha suerte por ahí. No sé cómo hacer eso. Bueno. Lo vamos a dejar. Seguro. Necesito reparaciones manuales. Sí, sí, lo que tú digas. Lo vamos a dejar. No sé cómo entrar ahí. Ahora mismo no sé cómo entrar ahí. Sé que tengo que entrar ahí, pero no sé cómo entrar ahí. Así que mientras no sepa cómo entrar ahí, todo lo que hagamos es para nada. Y todo el tiempo que os estemos haciendo perder aquí es para nada. Así que ya veremos si somos capaces de entrar o no somos capaces de entrar. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.